¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en Fluvial Vallarta, esto es en el cruce de la avenida Los Tules y Jesús Rodríguez Barba, en donde en este lugar, pues bueno, se ha registrado un aparatoso accidente vial entre un motociclista y una camioneta. Señalan a las autoridades municipales que además se encuentra involucrada una segunda moto que alcanzó a darse a la fuga. Aquí en el piso de la banqueta se encuentra tirado uno de los conductores de una moto Vento en color negra con gris. Es una Vento 200, el conductor de una de las motocicletas. De acuerdo a lo que se informa, aquí en el lugar de los hechos, pues bueno, momentos antes circulaba la motocicleta aquí sobre la avenida Los Tules y al llegar al cruce con Jesús Rodríguez Barba, otra motocicleta la aventó, ocasionando que se proyectara en la parte trasera de una camioneta de la marca Honda tipo CRV en color azul, que es conducida por una mujer, que inmediatamente se detuvo y llamó a las autoridades municipales para informarle lo sucedido. La camioneta presenta daños en la parte trasera del lado derecho y, a decir de las autoridades municipales, pues bueno, ella iba a dar vuelta de forma normal hacia la avenida Jesús Rodríguez Barba cuando llegó la motocicleta Vento 200 y se impacta por la parte de atrás. De momento, los demás oficiales del Departamento de Tránsito Municipal, apoyados con la policía, se encuentran buscando el otro vehículo responsable. En este caso es otra motocicleta que, como les comentamos, una vez que se generó el percance vial, se dio a la fuga rumbo a la zona de Plaza Caracol. A esto se debe que las autoridades municipales se encuentren en este lugar tomando conocimiento de este percance vial, y también se encuentran los elementos del cuerpo de bomberos que están pendientes al arribo de una ambulancia en este sitio. La persona presenta deformidad de una rodilla, la rodilla del lado derecho, además de que presenta golpes contusos en diferentes partes de su cuerpo. Está identificado de manera parcial como Pedro, de 40 años de edad. La misma está consciente, está tirado aquí en el piso, pero se encuentra consciente. Ahí lo mantienen los elementos del cuerpo de bomberos que han llegado para tomar conocimiento de este percance. Incluso ya hace unos momentos se detuvo una mujer que viajaba en una bicicleta, manifestando pues que es médico. También ofreció su ayuda, sin embargo lo único que presenta son golpes contusos y la deformidad de una rodilla, como les comentamos. Va a ser necesario su traslado a un hospital. Mientras tanto, los oficiales del Departamento de Tránsito Municipal han informado de lo sucedido a la gente del Ministerio Público, quien les ha ordenado se dé inicio al llenado de los registros correspondientes. Hace unos momentos aquí sobre el Fluvial Vallarta se observó pues el ingreso de dos ambulancias de Protección Civil. Sin embargo, comentan los elementos de la unidad PC-10 que han llegado aquí a tomar conocimiento que los mismos se dirigían a cubrir otros servicios, uno hacia el lado de Tebelchía sobre una persona enferma y otro hacia la zona de la delegación de Iztapa. La persona se encuentra consciente, como les comentamos, pero sí es necesario el arribo de una ambulancia para su traslado a un hospital. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen. Un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Si usted tiene que circular aquí sobre la avenida Jesús Rodríguez Barba y sobre la avenida Los Tules, hágalo con precaución. Tenemos accidentes, se encuentran las autoridades en este sitio tomando conocimiento, al igual que el personal del cuerpo de bomberos. Los dejamos con esta imagen, ayúdenos a compartir. Muy buenos días.